La vida es simple. Mi primer hijo es discapacitado mental, sin embargo, en muchos sentidos es mucho más sabio que yo. Él tiene un conocimiento intuitivo de lo que es importante en la vida. Cuando salimos mira a la gente a los ojos, las llama por su nombre, y comparte su sonrisa con mucha más facilidad que yo. Él va por la vida con un alma llena de amor, alegría y bondad que él le da a todos los que conoce. Él hace que los demás se sientan mejor. Él hace que cada día luzca más brillante. Él hace que este mundo sea más hermoso solo por estar en él. Él no puede entender todo en la vida, pero sabe cómo vivir con alegría y con amor. Él me muestra todos los días que la vida es simple. Somos nosotros los que hacemos que sea complicada. Usted ve, la vida es tan solo las decisiones que tomamos cada día. Podemos elegir amar o podemos optar por tener miedo. Podemos optar por ayudar o podemos optar por dar la espalda. Podemos optar por perdonar o podemos elegir odiar. Podemos elegir ser amables o podemos optar por ser crueles. Podemos optar por confiar o podemos optar por sospechar. Podemos optar por dar o podemos optar por tomar. Podemos elegir servir o podemos optar por ser egoístas. Podemos elegir a reír o podemos escoger estar de mal humor. Podemos elegir llorar o podemos optar por ocultar nuestros corazones. Podemos optar por sonreír o podemos optar por el estrés. Podemos elegir estar en paz o podemos optar por estar en guerra dentro de nosotros mismos. Podemos elegir vivir o podemos optar por simplemente existir. Podemos elegir creer que Dios nos ama o podemos optar por vivir en la duda. Podemos elegir hacer brillar nuestras almas o podemos optar por vivir en la oscuridad. Podemos optar por hacer este mundo más como el cielo o podemos optar por hacer de este mundo más como el infierno. Mi hijo conoce estas opciones de corazón y siempre toma las correctas. Espero algún día llegar allí también. Hasta entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para vivir con sencillez, para ser sabio y elegir bien. Hasta entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para amar a Dios, a mí mismo y a otros. Tú puedes hacer lo mismo. Regalo de cumpleaños. Papi, es mi cumpleaños. Yo estaba gritando en el pico de mi voz como siempre lo hago, y mi papá me abrazó calurosamente deseándome feliz cumpleaños. Solté sus brazos para buscar en sus bolsillos mi regalo de cumpleaños, pero para mi decepción no encontré nada. Pero mi padre me hizo cosquillas y dijo que sería una sorpresa. Yo estaba súper emocionada escuchando esto. Y mi sonrisa volvió a mi cara. Fue una tarea difícil esperar todo el día. Así que traté de espiar durante todo el día. En cada uno de mis cumpleaños mis padres me iban a comprar juguetes nuevos y sin olvidar la caja del teléfono móvil que más me gustaba. Ahora estaba totalmente construyendo mi mundo de fantasía cuando escuché a mi mamá que le decía a mi papá que me diga claramente que esta vez mi cumpleaños es diferente. Estábamos frente a una fuerte crisis financiera, me fui de la sala y me senté en las escaleras. Yo estaba muy triste ya que no podía ver a mis padres preocupados a causa de mí y además no había ningún regalo esta vez. Estaba perdida en mis pensamientos cuando sentí una mano en mi hombro. Fue mi padre con mi chocolate favorito en su mano para mí. Sentí que era el hijo más afortunado del mundo porque ese chocolate significó mucho para mí. Incluso hoy echo de menos el sabor de ese chocolate con el sabor exótico del amor de mis padres, y esto es y siempre será el mejor regalo de cumpleaños. Un hola desde el cielo, vi mi primera mariposa de la primavera hoy. Yo llevaba algunos comestibles a mi casa, cuando de repente la pequeña dama voló justo enfrente de mi cara. Ella se quedó allí por mucho tiempo, flotando suavemente en la brisa invisible. Ella era tan hermosa que mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón latía con amor. Entonces ella se fue a cenar en algunos deliciosos dientes de león que crecen en el prado detrás de mi casa. Cuando se fue yo sonreí, me limpié los ojos, y le di gracias a Dios por el milagro de la vida, el milagro del amor, y el milagro de las mariposas. Las mariposas han ocupado un lugar especial en mi corazón desde que perdí a mi mamá ante el cáncer cuando ella tenía solo 55 años de edad. A ella le solía encantar cuando las mariposas se posaban junto a ella mientras tendía sus cajas de flores.
Ella incluso hablaba con ella suavemente con su voz musical. Después de que ella murió, yo pensaría en ella cada vez que veía volar a uno de esos delicados ángeles. Incluso les dije a mis hijos pequeños que cada vez que vieran una mariposa que flota en la brisa, era su abuela diciendo hola desde el cielo. Cuando la mariposa de hoy bajó para decir hola, una vez más sentí una alegría indescriptible. Me sentí como si estuviera en el cielo abrazada a mi mamá y disfrutando de su amor. Me sentí como si estuviera bailando en las nubes con ella mientras un millar de ángeles cantaron. Me sentí como si fuera uno con la vida, con el amor, con Dios, y con todo el mundo en el universo. Ahora algunos escépticos pueden decir que yo soy solo un hombre insensato, que se engaña a sí mismo, pero sé que esto no es así. Los delirios no llenan su vida con amor. Los delirios no llenan su corazón de felicidad. Los delirios no hacen que la tierra se sienta más como el cielo. La próxima vez que usted consiga su propio hola desde el cielo, entonces no lo dudará. Dale la bienvenida en tu alma en su lugar. Que su amor te edifique y te inspire. Que te ayude a ser la persona amorosa que Dios quiere que seas. Smile Puppy. Smile Puppy es un perrito muy lindo que fue abrazado y besado mucho y ahora dice difunde el amor. Cada vez que la gente ve esta imagen, tienen buenos sueños, cada vez que ven la imagen. Ahora, debido a que has mirado la foto tú, vas a tener un buen sueño y Smile Puppy te dirá difunde el amor. Splendorman asiste a un funeral. Un día, Splendorman estaba caminando por una ciudad, haciendo feliz a la gente cuando vio a un funeral en curso. Se dirigió hacia allá y abrió el ataúd, para gran consternación de los familiares. Sacó el cuerpo de una niña, y propagó su magia a través de ella, dándole nueva vida. Bajó a la niña y ella corrió hacia su madre y la abrazó. Entonces Splendorman se fue para hacer feliz a una más gente.